Sí, conejita, yo también estoy tan indignado como tú. Ya te dije hasta el cansancio que hoy mismo pongo en su sitio al idiota de Raúl. Miguel Ignacio, tenemos que hablar. Bueno, los dejo solos, con permiso. Hablando del rey de Roma, acaba de llegar Raúl. Te llamo en un momento, ¿sí? ¿Con quién hablabas? ¿Con la innombrable? Te prohíbo que le digas así a Rubí. ¿A qué ha venido Raúl? Supongo que a pedir disculpas. ¿A disculparme yo? Por supuesto, aunque la que debería estar acá es Yoko, porque lo del vino fue a propósito, Raúl. ¿Estás insinuando que vino? No lo insinúo, lo afirmo. Está bien, con tu disculpa me conformo. ¿Disculparme? ¿Yo? El que se tiene que disculpar eres tú. Por llevar al innombrable a mi casa cuando sabes que Viviana no la puede ver ni en pintura. Así que porque la mujer de mi amigo no puede ver a mi novia ni en pintura, yo voy a dejar de ir a su casa a visitarlo. Miguel Ignacio, recapacita. Esa chica te va a destruir, no te hace bien. No sé quién está hablando, ¿mi amigo Raúl o su mujercita? Seguro que ella te envió aquí a hablarme todas esas sandeces. Sí, digo no. Miguel Ignacio, si estoy aquí es por tu culpa. Viviana está muy molesta conmigo. Bueno, ese es tu problema, es tu mujer. Miguel Ignacio, tienes que ir a pedirle disculpas a Viviana por el bien de nuestra amistad y de mi matrimonio con Viviana. Por favor, tienes que ir a pedirle disculpas. O sea, tu mujer trata como si fuera cualquier cosa a mi novia y yo tengo que pedirle disculpas. Tienes razón, Miguel Ignacio. Tú no tienes que pedirle disculpas. Rubí tiene que pedirle disculpas. ¿Pero qué le hizo Rubí a Yoko? En primer lugar, aparecerse en mi casa. Ella no es la madrina, Miguel Ignacio. Habíamos quedado en hacer una reunión de confraternidad entre los padres y el padrino. El padrino, en singular. No puedo creer lo que estoy escuchando. Y en segundo lugar, tu noviecita es insoportable. Todo el día para en el Facebook. Mira, ay, mira qué linda nuestra fotito en el luau. Qué bien se nos ve acá, ¿no, gatito? ¿Cómo aceptas que te trate así, por Dios? ¿Y tú cómo permites que Yoko te mangonee de esa manera, Raúl? Ella me respeta. ¡Un pisado! ¡Eso es lo que eres, un pisado! ¿Y tú? ¿Y tú, un viejo verde que anda por ahí, por todos lados, con su noviecita? Bueno, el que puede, puede. ¡Permiso! Aquí le traigo el terno que le compró su noviecita. ¡Ahora te compra tu ropita! ¡Mira qué gracioso, por Dios! Ella tiene mejores conocimientos de moda masculina, Raúl. ¡Ah, o sea que juega al Ken contigo! ¡Me muero! ¡Me muero! Ya escuché suficiente, Raúl del Prado. Bueno, ¿le vas a pedir disculpas a Viviana, sí o no, Miguel Ignacio? Los que merecemos una disculpa somos nosotros, Raúl. ¿Esa es tu última palabra? ¡Así es! Muy bien, muy bien. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. Adiós, Ken. ¿Pedirle disculpas a Yoko? ¡Ah! Voy a limpiar toda la cochinada que hizo Miguel Ignacio y su noviecita. Espero que nunca más vuelvan a venir. Bueno, quedó la mancha, pero valió la pena. ¿Estás solo? Sí. Te dejo pasar solamente porque estás solo y que sea la última vez. No habrá otra oportunidad, Viviana. Ya no quiero ser el padrino de Gavito. ¿No quieres ser el padrino de Gavito? Ay, Dios mío. Ay, me estás rompiendo el corazón. ¿Cómo? ¿Por qué me haces esto? Voy a llorar. Necesito un minuto para mí. Me está destruyendo mi vida. Ok, listo. Se acabó. Ya te puedes ir. Muchísimas gracias. La vida es así. Hay que continuar. Todo pasa. Tengo un padrino de repuesto. No te preocupes. ¿Te vas? Gracias. Tú me has obligado a tomar esa decisión. Ay, por favor. Ya estás grande. Este cargo de tus decisiones. Has hecho mi vida imposible. Has hecho que Raúl y yo nos peleemos. Siempre has tratado de alejarnos. Tú nunca me aceptaste como padrino. No, pues no te acepté. La única razón por la cual acepté que fueras el padrino es porque lamentablemente eres el mejor y único amigo de Raúl. Pero ahora me acabas de hacer la vida mucho más fácil porque no quieres ser el padrino de Gavito, así que ¿te vas? Y yo tenía la mejor intención de que nos llevemos bien. Ajá. ¿Y para eso me traes a tu mocosa tarada? ¡No le digas así a Rubí! ¡Si es una mocosa! ¡Tiene 5 años de edad! ¡Es una tarada! ¡Es una inmadura! ¡No sabe comportarse! ¡Y tú eres una amarga!
te está volviendo vieja. Vas a hacer que Raúl se canse. Pero está bien, yo ya no quiero saber nada ni de ti ni de Raúl. Ahora sí me voy. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Raúl, yo no quiero más problemas ni contigo ni con tu mujer. No, ni nosotros tampoco, así que te tienes que ir, ¿no es cierto? Te tienes que ir, muchísimas gracias. Miguel Ignacio ya no quiere ser el padrino de Gabito y por eso se tiene que ir. Yo voy a llamar a mi papá, sácalo. ¿Qué cosa? ¿Estás renunciando a ser el padrino de tu ahijado, Miguel Ignacio? Yo pensé que te importaba de verdad. Raúl, esto me duele más a mí que a ti. ¿Qué quieres decir con eso? Tú sabes que yo muero por ser el padrino de Gabito. ¿Entonces? Es que yo a Viviana no le caigo bien. Yo la verdad, no quiero ser el causante de un problema familiar. Y quiero lo mejor para Gabo. Y si tengo que dar un paso al costado para que no suceda nada, pues lo haré. Así no sea el padrino de Gabito. ¿Eso quiere decir que sueñas con ser su padrino? Por favor, Raúl. Tú sabes cuánto amo a Gabito. ¡Siendo la víctima! Raúl. Saca el pie. Yo ya. Saca el pie. Yo ya me voy, sí. Mejor. No te preocupes, que siempre voy a querer a Gabo y lo voy a cuidar, así no sea el padrino. Ese es un gesto muy noble de tu parte, Miguel Ignacio. Pero. Raúl, eres mi mejor amigo y tu hijo es como si fuera mi hijo. Pero esto es insostenible. No te vayas, Miguel Ignacio. No le hagas esto a Gabito. ¿Estás hablando en serio? Gabito es un bebé. Ni siquiera lo reconoce. Pero, Viviana, Miguel Ignacio es mi mejor amigo. Estoy seguro que sería el padrino perfecto. Además, Gabito ya se hizo una ilusión. ¿Le romperías el corazón? ¡Por Dios! ¡Es un bebé! ¡No se da cuenta! Pero, Viviana, ¿en qué te has convertido? En una insensible. Miguel Ignacio ya tiene una conexión con Gabito. Yo hablo con él siempre y... Tú serías el padrino perfecto. Ay, por Dios. ¡Dos veces lo ha visto! ¡Dos veces! Bueno, tiempo suficiente para que padrino y ahijado hagan conexión. ¡Ha brotado el amor! Caramba, Raúl, me dejas sin palabras. Yo, tú sabes cómo amo a Gabito. Y él a ti, Miguel Ignacio. No le hagas esto. ¿Ah? Está bien, amigo. Voy a ser el padrino de Gabito. Dame un abrazo, Miguel Ignacio, y perdónanos por todo. Amigo. Amigo. Gracias. Gracias de verdad. Gracias a ti, Raúl. Está bien, vamos a hacer como si nada hubiera pasado y voy a ser el padrino de mi ahijadito hermoso. Muchísimas gracias, Miguel Ignacio. No sabes todo lo que significa esto para nosotros. A mí no me incluyas, ¿ah? Gracias, amigo. Gracias, Miguel Ignacio, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Gracias, ¿ah? Está bien, vamos a hacer como si nada hubiera pasado, sin resentimientos. Muy bien. Y vamos a olvidar todos los problemas, ¿sí? Sí, gracias. Solo... Les pido una cosa, que Viviana le pida perdón a Rubí porque ella no tiene nada que ver en esto. Solo eso y vamos para adelante. Vamos para adelante. Amigo. Gracias, Miguel Ignacio, gracias. Gracias, ¿eh? Ahora sí me tengo que ir. Por favor, mándale un beso grande a mi ahijado hermoso. Gracias, chao. Miguel Ignacio, de verdad. ¿Te vas? Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. A ti, amigo. Gracias. Ya. Te tienes que ir. Se te va a hacer tarde. Gracias. Por Dios, gracias. Bonito. Se tarde. Chao, Viviana. Chao. Gracias, Dios. No sé qué hubiera sido si mi querido Gabito se hubiera quedado sin padrino. Pero ya está todo bien, gracias. Viviana, ¿cuándo vas a ir a pedirle disculpas a Rubí, ¿eh? ¿Qué te pasa? Te odio. Pero por Dios, Viviana, ¿qué te sucede? Por Dios, yo. Te falta una neurona. ¿Qué dices?
Pepo! ¡Vamos!